sales y cloruros, hay sales y cloruros, ya sea en el agua o en la arena o en la piedra que se usa. Esto realmente nosotros estamos metiendo el cáncer dentro del concreto en el momento que estamos vaciando. Entonces, en ese caso, no hay salvación posible. Le hemos metido el cáncer junto con la construcción del elemento. Y a los pocos meses o al año ya se están apareciendo las fisuras. Y corregir eso no es sencillo. Luego vienen finalmente los errores en el proyecto o aparte errores o cargas, ¿no? En realidad esto es que podrían decirse, bueno, ¿quién se va a equivocar? Sí, la gente se equivoca, ¿no? Errores de cálculo, subestimación de carga, ¿no? Especificaciones deficientes, todo tipo de errores en un expediente pueden hacer que se produzcan las fisuraciones. En otros países hay estadísticas son de construcción en España, donde los errores del proyecto llegan a ser 37% de los errores de las fallas en la construcción. 37%, casi 40% es un montón. Y yo no creo que acá en este país sea menos que eso tampoco, ¿no? Entonces tenemos que casi 40%, en números redondos, de la falla se debe a problemas del diseño y las especificaciones, el expediente. Y el resto, pues problemas de materiales o de proceso constructivo, ¿no? Por ejemplo, unas fisuras, ¿no? Por mala concepción del proyecto, es este caso que les presento, ¿no? Es un sistema, un complejo habitacional de un solo piso, ¿no? Con viviendas pareadas, como están acá. Acá están las viviendas pareadas, son dos, ¿no? Están a través de esta, como ven, está el eje de simetría, ¿no? Que hay acá, es el eje del apareamiento, ¿no? O sea, tiene muros medianeros aquí. Y al centro, que no se ve en este espacio abierto, hay un muro que separa dos patios distintos. Lo que pasa es que el muro no está acá marcado, ¿no? Y acá se muestra el techo. Es una estructura de muros de utilidad limitada, muros de 10 centímetros de espesor de concreto armado con una sola malla de 3 octavos al centro, etcétera. Y digamos, con fisuras marcadas en toda la coronación de los muros. Fisuras importantes, grietas, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido el problema? El problema ha sido que las losas del techo solamente se construyeron con una sola malla en la parte inferior, ¿no? Y no se puso acero de refuerzo en la parte superior de la losa, donde por mecánica existen los momentos negativos, que son los apoyos, ¿no? Nosotros sabemos que en una losa apoyada, ¿no? Continua, en los apoyos se producen momentos negativos que producen tracciones en la parte superior y en la parte central. Al contrario, las tracciones se producen en la parte inferior. Entonces, si nosotros solamente ponemos acero en la parte inferior, ¿no? Las tracciones de la parte superior no hay nadie que las resista más que el concreto. Pero si estas tracciones exceden la capacidad de resistencia del concreto, se produce la fisura inmediatamente, ¿no? Se produce la fisura y se descuelga la losa, ¿no? Pero el calculista tomó eso en consideración. Dijo, si se descuelga la losa, ¿no? La losa va a funcionar como simplemente apoyada
y yo le voy a poner una malla adicional en la parte inferior para tomar en cuenta que la losa se ha descolgado porque se ha fisurado en los extremos, ¿no? El error está en asumir esto, porque esto era un conjunto de viviendas, de núcleos básicos, que obviamente cuando es un conjunto de núcleo básico tiene proyección a un segundo y un tercer piso sin ningún problema. Entonces, normalmente el diseño se hace diciendo, esto va a ser para tres pisos, lo voy a diseñar para tres pisos, lo chequeo todo. Entonces, el problema está en pensar que se iban a construir los tres pisos de golpe inmediatamente, cuando no es así. O sea, se construye el primer piso y el segundo piso y el tercer piso, lo que sea, pueden demorar años en construirse. Mientras tanto, la losa del techo, ¿no?, se fisura, se agrieta, tal como se ve acá, ¿no? Y por ahí entra, ¿cómo se llama?, la humedad, la lluvia, de tal manera que por la parte de abajo se pasaba el agua. Las grietas eran de tal magnitud que por la parte de abajo se pasaba el agua cuando había algunas lluvias fuertes, ¿no? Entonces, esto es un mal enfoque del diseño, ¿no? No se va a caer el techo, pero no funciona como debiera ser, ¿no? Bien, y las cargas excesivas, ¿no? Son otro tipo de cargas, por ejemplo, asentamientos del terreno, ¿no? Cambios en condiciones de servicio, sobrecargas, impactos, explosiones y también sismos, ¿no? Como estas grietas, pero ya es otro tipo de situación, ¿no?, que no vamos a tratar en esta presentación. Entonces, con lo que hemos visto hasta ahora, vamos a poner un caso de estudio de vigas prefabricadas, ¿no?, para ilustrar más o menos el criterio de análisis de fisuras o de evaluación, ¿no? Se trata de lo siguiente: se trata de la construcción de una cancha de relave, ¿no?, en alguna manera, pero la ubicación donde estaba la cancha de relave involucraba un curso de agua, ¿no? Entonces, no se podía hacer la cancha de relave en esa zona porque había un curso de agua que tenía que mantenerse. Entonces, para mantener ese curso de agua, que no era muy, muy largo, o sea, no era demasiado, ¿no?, tenían que hacerle una cobertura, es decir, encerrarlo en una especie de túnel, ¿no? Y entonces, para que el curso de agua estuviera protegido de todo lo que era hacer encima la cancha de relave. Y para eso se diseñó este tipo de arco, ¿no?, de bóveda, de cúpula, de bóveda, perdón, este tipo de bóveda que estaba en el arco, y acá en la parte de abajo estaba pues el curso de agua correspondiente, ¿no? Pero esta bóveda, ¿no?, era de concreto armado y era prefabricada en dos partes, ¿no?, simétricas, ¿no? Entonces, con concreto de alta resistencia, se llegaba y se armaba la mitad, luego la otra mitad, ¿no?, y se ponía una dovela a continuación de la otra, ¿no? Estas dovelas, ¿no?, se construían en Lima y se llevaban hasta el sitio de la obra, porque tenía que construirse con concreto de muy alta resistencia, etc. Concreto como de 600, 700 kilos. ¿Para qué? Para que no existiera ninguna fisura,
no querían que exista ninguna fisura para que no filtre, ¿no?, el agua del relave que está ahí al curso del río, al curso de agua que estaba tratando de protegerse, ¿no? Cero fisuras, ¿no? Entonces, acá están, por ejemplo, la planta de fabricación de las de estas dovelas, que son como de 1,70 m, 1,80 m de ancho, ¿no? Y este el acero, como verán, bastante acero, concreto de muy alta resistencia, etcétera, ¿no? El encofrado metálico que hay. Y curvo, ¿no? Curvo según la forma que hemos visto, ¿no? Está la curvatura, ¿no? Entonces, se comienzan a fabricar las dovelas, ¿no? Ahí está el yute, precisamente para evitar la floración, para evitar la contracción por secado, ¿no? En la parte superior, ¿no? Y al poco tiempo de fabricado esto, a los días, no sé cuánto, comienzan, acá están ya unas dovelas que ya están secas, no están secas, están endurecidas, ya se sacó el encofrado, pero como verán ustedes, todavía sigue húmedo, se está, obviamente tiene que evaporarse toda esa humedad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero comenzaron a notar la aparición de fisuras, ¿no? Como ven acá. 0.05 milímetros acá, fisuras, importante, ¿no? Otras fisuras acá, ¿no? Estas fisuras daban la vuelta por aquí, ¿no? Pero no iban a todo lo largo, sino por la parte superior, nada más, ¿no? Aquí. Y acá podemos ver en planta y en elevación la ubicación de las fisuras, ¿no? Las fisuras iban, digamos, perpendicular al eje de curvatura del elemento, o la parte superior solamente, y no, salvo esta de acá que se corría bastante hacia abajo, ¿no? Esto es este, ¿no? El resto eran bastante, bastante cortas, apenitas acá, ¿no? Y así tenías, todas las dovelas fueron evaluadas, analizadas, y las fisuras fueron graficadas, ¿no? En estas fichas, ¿no? Para ver cómo está. Entonces, tenemos un patrón de fisuras acá muy uniforme en esta, bastante uniforme, ¿no? Muy, inclusive el ancho de las fisuras también bastante uniforme. Acá tenemos aquí esto, así. Todas eran perpendiculares al eje, ¿no? Bueno, algunas tenían una, esta tenía muchísimas más, tenían, ¿no? Entonces, el asunto era, pues, ¿qué hacer? La supervisión decía que esto no era aceptable y se tenía que volver a hacer. Obviamente, el contratista decía que no, que esas fisuras se podían reparar, resanar, y ya no iba a pasar nada, que no había problema. Entonces, el asunto es, ¿quién tiene la razón? ¿No? O sea, esas fisuras, ¿no? Las puede reparar. Le creo al contratista que dice que puede reparar las fisuras y nunca más se van a producir esto. O estas fisuras son el indicio de algo más que puede seguirse propagando, e inclusive tal vez cuando esté ya instalado. Pues hay cosas, problemas, ¿no? Entonces, aquí debemos, para la evaluación, remitirnos a la secuencia de fisuras, de aparición de fisuras en orden cronológico que hemos visto,
¿no? Entonces, Gregorio Gregorio, por el tiempo de vida que tenían estas fisuras, unos días, demasiado, semanas, no sé, ¿no? Obviamente, la única posibles causas de fisuras que había acá son, pues, digamos, este de acá, ¿no? Contracción plástica, asentamiento plástico y contracción por secado, ¿no? Esas tres, no hay más. Entonces, de estas tres, tienen que escoger una o una combinación de esas, ¿no? Pero lo importante de estas tres primeras orígenes de fisuras es que estas ocurren una sola vez en la vida de la estructura, una sola vez en la vida del elemento. Una vez que ya se ha producido esta fisura, no se vuelve a producir más. La pueden sellar, la pueden trabajar y nunca más se van a volver a aparecer, ¿no? Y eso era, en general, el criterio con que se tenía que empezar a trabajar esto, ¿no? Que la solicitación es esa. Sin embargo, había que demostrarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo se demuestra eso? Entonces, la demostración fue numérica, con un programa de cómputo, ¿no? Entonces, dijimos, el elemento curvo que está acá, ¿no? Tiene restricciones debido al encofrado de esta forma. El encofrado no deja que esto se expanda, ¿no? O se contraiga perpendicularmente a la dirección, pero sí se puede, ¿no? Contraer en la misma dirección de este elemento, ¿no? Por eso se puso una especie de rodillos en toda la parte de acá. Pero no es una línea recta, es un eje curvo. Y lo otro, tenemos este elemento, el mismo elemento, sin ninguna restricción de encofrado. Entonces tenemos por un lado el elemento con restricción de encofrado y el elemento sin restricción de encofrado. Entonces, la contracción por secado, ¿a qué equivale? A un encogimiento. Se encoge el concreto, ¿no? Entonces, lo que se dijo fue, ¿no? Vamos a aplicarle a estas vigas, a estos dos casos, un cambio de volumen negativo, ¿no? Entonces, dijimos, en la viga que no tiene restricciones, sin restricciones, una viga libre, ¿no? El cambio de volumen, ¿no? Produce un cambio de una deformación de este tipo. Si esta es la posición original, el cambio de volumen, por eso es menos corto, produce esta deformación o tiende a producir esa deformación. Pero como está con el encofrado, esta deformación no se puede producir. Entonces, al darle esta deformación y no permitir que se desplace de esa forma por el encofrado, fuerza a que la deformación se produzca en la misma eje donde está la posición original. Y al forzar a producirse la deformación en este mismo espacio, se producen fuerzas de tracción en todo el elemento. Mientras que en la vía sin restricciones no hay fuerzas de tracción. Entonces, como verán acá hay fuerzas de tracción que, salvo los extremos, son uniformes. Totalmente uniformes. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. ¿No? Y eso coincide bastante bien con esta de acá, por ejemplo, ¿no?
que son, ¿no?, grietas de tracción. Porque ya hemos dicho, cuando haya una grieta de tracción, hay una fuerza perpendicular de tracción. Cuando hay una grieta o fisura, hay una fuerza de tracción perpendicular a eso. Entonces, si en esto nosotros tenemos fuerzas de tracción perpendiculares a estas de acá, ¿no? ¿De dónde provienen esas fuerzas de tracción perpendiculares a eso, ¿no? Provienen de este fenómeno, ¿no? Entonces, con esta demostración, ¿no?, se acepta, ya, se aceptó que las fisuras que habían, por ejemplo, eran producto de la contracción por secado debido a que el encofrado tenía esta forma curva y no permitía que se... Por eso fue absolutamente eso, ¿no? Entonces, de esta forma se pudo, ¿no?, combinando el análisis numérico con el concepto de fisuras, hacer esta situación, resolver este tema, ¿no? Las fisuras las podemos clasificar como intrínsecas, que son las tres que hemos visto, ¿no? Contracción plástica, aceptamiento y contracción plástica. Son intrínsecas, que significa que son inherentes al concreto. De todas maneras se van a producir, ¿no? O sea, el mecanismo se va a producir de todas maneras. Ahora, puede ser que produzca fisuras o puede ser que no produzca. Ya depende del proceso constructivo, del cuidado que se haga. Pero de todas maneras, el mecanismo está ahí y se va a realizar. Las otras fisuras ya son variaciones de temperatura que no tienen nada que ver con la construcción misma del concreto, ¿no? Reacciones químicas, corrosión al acero y esfuerzo más allá del límite de servicio, sobrecargas, etc., ¿no? Después, otra forma de calificar las estructuras es, ¿esta estructura es estructural o no es estructural?, ¿no? Entonces, en realidad, lo que deberíamos decir tiene, no es que sea estructural o no estructural, sino tiene alguna importancia desde el punto de vista estructural, ¿sí o no? O si no lo tiene, entonces la única importancia de la fisura es estética solamente. Entonces, las fisuras se clasifican desde el punto de vista de su importancia, de su afectación, en fisuras estéticas, que afectan la estética, o en fisuras que afectan la parte estructural. No hay que decir que es una fisura estructural porque está en una viga, en una columna, o en una placa. No. El elemento puede ser estructural, el elemento puede ser no estructural, no importa. Lo que hay que evaluar es si tiene alguna implicancia estructural. ¿Y cuáles son las implicancias estructurales, ¿no? Bueno, pues que produzca a la larga daños, ¿no?, a la seguridad y vida de las personas, o que produzca a la larga afectaciones graves que lleguen a producir la falla de un elemento, o sea, que se vea disminuida su capacidad de resistencia o su capacidad de rigidez a la larga. No en ese momento, sino a la larga, ¿no? Si no ocurre eso, entonces es una fisura estética nada más. Las evaluaciones, ¿no?, son estas preguntas. ¿En qué momento notaron la fisura por primera vez? ¿Cuál es la edad del concreto cuando se nota la fisura por primera vez? ¿Es una fisura activa o dormida? ¿Y si se puede considerar una fisura estructural o es no estructural? Con esas cuatro respuestas se hace un diagnóstico adecuado de las fisuras, ¿no? ¿Qué es la parte más importante? Dar el diagnóstico, porque de acuerdo al diagnóstico ya se puede hacer la recomendación adecuada, ¿no? El ACI 224, que es guía para el tratamiento de fisuras en concreto armado,
tiene esta tabla que le he puesto, querido poner en inglés para no traducirla y no manosearla, ¿no? Y dice, guía para anchos razonables de fisuras bajo carga de servicio. ¿Qué significa esto? Que la fisura no es mala de por sí. Que todo lo que es fisura no significa que ya hay un problema, que es, siempre cuando esté dentro de estos anchos razonables de fisura. Y, por supuesto, no se vaya a seguir incrementando, porque si no ya se sale del rango, ¿no? Entonces, esto no habría problemas. Y esto está en función de qué, en función de la exposición a que está, la exposición al ambiente, a la agresión del ambiente. La idea de tener estas fisuras controladas es para proteger el acero de refuerzo. No es otra, ¿no? Entonces, de acuerdo a la agresividad del medio ambiente, los anchos de fisura permitidos son cada vez más pequeños. Por ejemplo, aire seco o una membrana protectora. O sea, una fisura que ocurre en en un elemento, columna, viga, lo que sea, en el interior de una edificación, ¿no? Hay ventanas, todo está protegido del exterior. Ahí podemos tener anchos hasta de 0.41 milímetros y no va a haber ningún problema. Por el contrario, en el otro extremo, si estamos hablando de una cisterna o un tanque que contiene agua, entonces el ancho de las fisuras llega a ser 4 veces menos, 0.1 milímetro, la fisura permisible, ¿no? Entonces, esto, el hecho de que hay esta tabla, significa que las fisuras, tampoco que todas las fisuras sean absolutamente un horror enorme, no. Las terapias preventivas y correctivas. La terapia preventiva apunta a evitar la formación de la fisura o grieta, y la correctiva se da después que ya se aplica, ¿no? Entonces, de la misma manera que ocurren las fisuras, ¿no? La aparición, ¿no? En ese orden, también la terapia preventiva y correctiva está, ¿cómo se llama? Se da en estos temas, ¿no? Entonces, para la contracción plástica y el asentamiento plástico, ¿no? La terapia preventiva para la contracción plástica es proteger la superficie del concreto. Pero esos son procedimientos, buenos procedimientos constructivos. O sea, sabemos que hay que cubrirlo, hay que ponerle una manta, hay que curarlo, ¿no? Echarle agua, etcétera. Varias formas de evitar que el agua de la superficie se evapore rápidamente, cuando recién se vació el concreto. Con respecto al asentamiento plástico, la terapia preventiva es una buena vibración, un slam pequeño y un recubrimiento apropiado, ¿no? La correctiva, ¿no? Como ocurre en las primeras horas de vida del concreto y ocurren una vez en la vida de la estructura, ¿no? Son poco profundas, son solamente superficiales y se pueden reparar fácilmente usando concreto simple, que es cemento, agua con cemento, ¿no? Son fácilmente reparables en las primeras horas de vida, antes de que la masa del concreto se endurezca totalmente, ¿no? Entonces, se pueden sellar, se pueden separar, disimular totalmente, ¿no? En las primeras horas de vida del concreto. Después ya hay que hacerle, pues, algún otro tratamiento, ¿no? En contracción por secado, la terapia preventiva es reducir el contenido de agua,
¿no? Para que no se contraiga, para que no haya mucha agua que pierda, ¿no? Pero reducir el contenido de agua tiene otras cosas, que es más difícil la colocación, etcétera. Hay que la colocación de juntas de construcción, un buen detallado de la acera, ¿no? Y si el control de grietas es importante, la cuantía mínima de la ACI 318 no es suficiente y tiene que usarse la cuantía de la ACI 224R. Por ejemplo, una cancha de cemento que no quieren tener juntas porque es una cancha de frontón o una cancha de tenis o algo, no tienen juntas, no pueden ponerle el acero que dice la ACI 318 de temperatura. Tiene que hacerle un acero dos o tres veces mayor cuantía, ¿no? El tratamiento de la construcción por secado, ¿no? Una vez que concluyen los primeros meses de vida y que ya ha aparecido la fisura, ¿no? Por este motivo, simplemente se sella la fisura, ¿no? Y no se va a volver a repetir. Al menos por esta causa, no va a volverse a repetir esta fisura. Simplemente se sella, ¿no? Debe quedar claro que el sellado de grietas, ¿no? Es un proceso de reparación para mejorar la estética y proteger la armadura interna contra agentes contaminantes del medio ambiente. El sellado de grietas, obviamente, no ataca la causa de la fisura. No es un procedimiento de reparación, porque los procedimientos de reparación son, ¿cómo se llama? Deben atacar la causa, ¿no? Entonces, por ejemplo, un tema de asentamientos. Un tema de asentamientos, ven, reparan la fisura, a los 3 meses se vuelve a aparecer la fisura. Han sellado, pero no han atacado la causa es otra, ¿no? O así, asentamientos, muchos otros mecanismos que producen fisuración a lo largo del tiempo, ¿no? Cuando hay cambio de temperatura, hay algunas terapias preventivas, algunas recomendaciones preventivas, sobre todo, por ejemplo, en los edificios o en las viviendas, en los techos del último piso, colocar pastelero es muy importante por el tema de del sol en los elementos. Es muy importante por ambas razones. Primero, donde hay sol fuerte. Porque si no le ponen pastelero, ese aligerado se va a fisurar. Y se va a fisurar en el sentido, ¿no? Colineal con la dirección de las viguetas. No se va a fisurar transversalmente a las viguetas, sino colineal en la dirección de las viguetas. Que uno dice, pero ¿cómo se ha producido esta fisura si la vigueta traba está trabajando en el otro sentido? Es dilatación, simplemente. Ese es uno. Y en el caso de que haya lluvias o que haya cerca al mar, o sea, poner el pastelero es absolutamente importante porque si no, por ahí esos techos con pocos años van a comenzar a corroerse, ¿no? En cambio de temperaturas, con cambios de temperatura también es lo mismo, ¿no? Dilatación, ¿no? Juntas de construcción, ¿no? Y un detallado del acero ayudan a aliviar estos problemas en la terapia preventiva, ¿no? En la terapia correctiva, bueno, hay que instalar juntas y sellarlas, ¿no? Para, sobre todo si es un tema cíclico, bueno, entonces sabemos que se va a dilatar, permanentemente se dilata, se contrae, se dilata, se contrae. Tenemos que instalar juntas para que la dilatación y la corrosión se acomode en esas juntas que estamos colocando, ¿no? Y hay que sellarlas con un sellador flexible. Para la corrosión de refuerzo, ¿no? La terapia preventiva es un buen sistema constructivo, una buena práctica constructiva es
la mejor garantía contra el tema de la corrosión. Pero si no hay, ¿no? Si se da la corrosión, primero hay que evaluar. En el caso de la carbonatación, por ejemplo, la carbonatación es un proceso lento, ¿no? Y en ese sentido, lo que tiene que hacer es ubicar el acero de refuerzo dentro de los elementos que se van a evaluar. Por ejemplo, en estos casos no sabemos, está corroído por otras partes, pero acá no sabemos si ya está iniciada la corrosión o no está. No se ve, pero hay que ubicar el acero. Hay que picar el recubrimiento hasta llegar al acero. Luego medir la profundidad del recubrimiento y primeramente y aplicarle la fenolftaleína, que es un compuesto químico que mide el pH del concreto. De tal manera que donde está este color fucsia, el pH del concreto es alto y donde no hay, ¿no? Y está claro, el pH del concreto es bajo. Entonces, lo que pasa es que normalmente de la superficie, lo que está más cerca de la superficie puede estar carbonatado, pero hacia adentro todavía no llega la carbonatación. Entonces, si nosotros tenemos un recubrimiento de 3 centímetros al acero y tenemos que el centímetro que está cerca de la superficie ya está carbonatado, todavía faltan 2 centímetros para que la carbonatación penetre hasta el acero, ¿no? Nosotros sabemos cuánto tiempo de vida tiene la estructura y sabemos que en ese tiempo de vida la carbonatación ha avanzado 1 centímetro. Entonces nosotros podemos decir, si ha avanzado 1 centímetro en 5, 10 años, lo que sea, bueno, pues va a demorar 2 veces más para llegar al fierro, para tomar los 3 centímetros de recubrimiento que tiene actualmente, ¿no? Entonces, decimos, va a demorar, si ya han pasado 10 años, va a demorar 20 años más para que llegue al fierro. Una vez que llegue al fierro, de aquí a 20 años, se va a empezar a corroer, ¿no? Y ya se corroe y ya comienza el proceso de corrosión. Entonces, se pueden tomar acciones preventivas en este caso, ¿no? Una acción preventiva es quitar el recubrimiento y volverlo a tarrajear. Es uno. Lo quitar un centímetro, todo complicado, caro. Lo otro es colocar un impermeabilizante a la superficie para por lo menos demorar la penetración. O sea que si sin impermeabilizante en la superficie demoró 10 años en avanzar un centímetro. Si yo le pongo impermeabilizante en este momento a la superficie, ya no va a avanzar 2 centímetros en 20 años. De repente avanza 2 centímetros en los 40 años o 30 años, ¿no? El asunto es que nada de esto se puede hacer de una sola vez y ya. Todo esto requiere un monitoreo constante. Cualquiera de la solución que se haga con respecto a la corrosión del acero necesita un monitoreo constante, una evaluación, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? El nivel de la profundidad de carbonatación dividida entre el recubrimiento. Cuando la carbonatación es igual al recubrimiento, 100%, entonces ya el nivel de carbonatación es total y comienza la corrosión. Antes todavía no está corroído el acero, pero está progresando, está avanzando, ¿no? Eso es. Acá, Olero, cuando esto está abajo, hay que colocar impermeabilizantes a la superficie, ¿no? Si ya está intermedio alto, ya hay que picar la zona carbonatizada porque ya estamos muy cerca de alcanzar al acero, ¿no? Y ya cuando el acero está corroído o ya se alcanzó la carbonatización al acero y el proceso de corrosión ya comenzó,
Bueno, pues no queda otra que reparar el acero, picar todo, reparar y volver a vaciar. Eso es. Y todo esto sale con la aparición de las fisuras. Cuando aparecen las fisuras, ¿no? Ya esto está en este estado, definitivamente. Ya no hay, bueno, las fisuras significa que el fierro ya está corroído. Y si es por carbonatación, si es debido a carbonatación, es que ya pasó todas estas etapas. ¿Verdad? Inclusive, más todavía, porque el acero no se corroe de un momento, de un día para otro, también toma un tiempo de corrosión. En fin. Esto es, ¿no? Vaciar completo, ¿no? Con respecto al error de diseño detallado, pues no hay terapia preventiva. La cosa es que hacer un buen diseño, nada más. Eso no es una terapia, pero siempre hay errores, no pueden haber errores, ¿no? Y la correctiva ya involucra un proyecto especial de reparación y refuerzo, que no es el caso analizar más allá de acá, porque es, ya esto es otro tema totalmente distinto. Igual para las cargas excesivas es lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que en las cargas excesivas también hay que hacer un diseño, una reparación, que puede ser, por ejemplo, con fibra de carbono o con otras técnicas que hay que vamos a ver también, ¿no? En elementos de mampostería de ladrillo, ¿no? Tenemos que lo más común en elementos de mampostería de ladrillo son las fisuras que ocurren en los muros no estructurales, en la tabiquería de ladrillo, dentro de los edificios de concreto armado. Nuestra práctica constructiva es que en los edificios que son de concreto armado, ¿no? La estructura se construye primero, placas, vigas, columnas y losas de concreto armado, ¿no? Y luego que está construida la estructura, se va armando la tabiquería, la separación, ¿no? Dentro de los ambientes de cada entrepiso, en cada piso, ¿no? Con albañilería de ladrillo. En teoría, ¿no? Se supone que todas esas tabiquerías que forman los ambientes no debe estar aislada de la estructura de concreto, ¿no? Pero eso es bastante complicado muchas veces de conseguir, ¿no? Entonces, cuando vienen los sismos o asentamientos o temblores, que el edificio se mueve un poco, interactúa el edificio con la estructura de concreto con la albañilería de ladrillo, y si la albañilería de ladrillo encima lo hacen con ladrillo pandereta, que tiene muy poca resistencia, inmediatamente se van a producir fisuras, ¿no? Esta interacción y estas fisuras a causa de la interacción es la causa más frecuente de problemas de fisuras en los edificios, ¿no? Por ejemplo, veamos esto de acá. Se ve acá, en negro está la estructura de concreto. Esto no es un edificio completo, es una parte del edificio para un lado izquierdo, creo que hay juntas, ¿no? Entonces hay otros bloques por ahí, pero es un edificio, una parte de un edificio. Y se ve la estructura de concreto acá, ¿no? Columnas, vigas, algunas placas, ¿no? Y se ve en sepia, color sepia o marrón, ¿no? Toda la tabiquería que hay, ¿no? Entonces, como veremos, como se puede apreciar acá, la tabiquería es bastante, muchísimo, ¿no? Y toda que no debe interactuar con la estructura en concreto. Pero cuando viene un movimiento sísmico, un temblor un poquito fuerte, esto se va a mover y de hecho va a chocar con la tabiquería de ladrillo. Sin incluir que a veces las deformaciones mismas de la estructura, por ejemplo, estas vigas que son muy largas, acá hay un volado. Acá hay una viga larga que podría tener problemas de flexiones acá. También las deformaciones del piso cuando las losas son muy grandes producen
fallas en la tabiquería, grietas en la tabiquería, ¿no? Ahora, cuando la tabiquería está entre dos, acá no hay ningún, por ejemplo, este de acá. Esto de acá es tabiquería, esta parte de acá es tabique, que está entre dos placas aquí, pero este es ladrillo, ¿no? Entonces, lo lógico es colocar acá una junta y separar totalmente este muro de ladrillo del resto de la estructura de concreto. Cuando se logra hacer eso, ¿no? Y viene un sismo, cosas, la fisura se marca también, hay fisura, pero se marca a lo largo de la junta, ¿no? Por lo general, la junta es un, es de tecnopor, ¿no? Se supone que la estructura de albañilería y ladrillo tiene sus columnas aparte, sus columnas de amarre, su viga solera, etcétera, ¿no? Y en el contacto, para que no haya contacto entre el concreto y la albañilería y ladrillo, que tiene su columna de concreto al costado, se coloca una pulgada de tecnopor, algo así, ¿no? Entonces, cuando viene el sismo, se marca la fisura allí. ¿Por qué se marca la fisura ahí? Porque el tarrajeo no distingue. La práctica constructiva nuestra no es de marcar las juntas de separación que hay. Se hace todo. Entonces, cuando viene el sismo, se marca la fisura. Igual se ve, igual produce preocupación, pero es fácilmente explicable. Se dice, aquí hay una junta. Esto tendría que dejarse libre, pero como no se puede dejar libre, se tarrajea por estética, pero cuando hay estos temblores, se vuelve a aparecer fisura, hay que resanarla nada más hasta que venga otra vez esto y se volverá así sucesivamente, ¿no? En cambio, cuando no hay junta entre el pórtico concreto y el muro de postería, el tipo de fisuras es diferente. Ya ahí interactúa uno con otro y las fisuras se vuelven de este tipo, ¿no? Lo cual es mucho más problemático porque acá está rompiendo el muro, ¿no? Como acá, por ejemplo, ven acá, esto está marcado, marcado aquí, marcado acá. Entonces, si yo les he dicho que cuando hay una fisura, de todas maneras hay, hay una fuerza de tracción perpendicular a la línea que produce la fisura, y si acá la fisura es horizontal, ¿qué significa eso? Significa que hay una fuerza de tracción vertical, de todas maneras. ¿Y por qué hay una fuerza de tracción vertical? Porque este punto de acá, la base acá, que no se ve en la foto, se está asentando, está bajando, por alguna razón. De repente es un volado, no sé, ¿no? En cambio, este otro tipo, ¿no?, de fisura, es más parecido a este de acá, que es una interacción total entre el muro de albañilería y la estructura de concreto. Es este de acá. El problema, como le digo, no es que rompe solamente el muro de ladrillo, sino además, si tienen enchapes, como en este caso, también se los lleva. El enchape de los baños, el enchape de las cocinas, las tuberías empotradas ahí también las puede romper, ¿no? Lo cual crea un perjuicio económico muy, muy grande, ¿no? Porque aunque te diga, estructuralmente no hay problema porque ese es un elemento que no interviene, no ha sido considerado. La estructura, las columnas están bien, pero ¿quién paga eso? ¿No? Luego, también tenemos fisuras por asentamiento, en mampostería confinada o no confinada, lo que sea, ¿no? En la confinada, vamos a ver cuál es la diferencia. Este es un muro de ladrillo confinado. Si ustedes ven acá, la fisura se marca en diagonal, ¿no? Y acá la fisura en la parte de abajo llega hasta el borde de este elemento. Casi. En cambio, aquí llega hasta acá y acá ya se va perdiendo. Y acá no se ve ya. ¿Por qué? Porque aquí en esta unión hay una columna de amarre. Entonces, esa columna de amarre no permite que se abra la fisura acá. Entonces, se abre por aquí, cuando llega a la columna de amarre, se controla.
Lo mismo acá, este de acá. Esta fisura llega aquí. No sé si acá habrá una columna de amarre. Algún día veré los planos, en fin. Pero sale de aquí, se produce la fisura y cuando llega aquí ya casi desaparece. Desaparece porque ahí está la columna de amarre y también tiene una viga solera. Entonces, ahí se controla, ¿no? En cambio, cuando se produce eso y las construcciones son un poco antiguas, del año 50, 60, que no tenían elementos de concreto armado, esta fisura que se produce por asentamientos, se va de frente. No hay nadie que lo sostenga. Corta la losa del techo, pasa al piso, al segundo muro del segundo piso y llega a pasar al techo del segundo piso. Todo se abre, como cascar un huevo en dos, ¿no? Como verán acá, ven la fisura, llega acá, acá no hay solera, por eso es que acá la fisura no se detiene, ni sigue acá y sigue por el techo, ¿no? Acá también viene por acá y sigue por el techo. Y del techo va al muro del segundo piso y del muro del segundo piso al techo del segundo piso, ¿no? Eso ocurre en las viviendas que no tienen confinamiento, las antiguas, ¿no? Por efectos de asentamientos, por algún problema. Después, en este caso, ¿no? Se producen fisuras aquí, ¿no? En esta esquina, por un asentamiento que hay acá, ¿no? Y nuevamente, si nosotros echamos mano del análisis numérico, nosotros podemos imponer a este muro que está acá, ¿no? Un asentamiento, una deformación de este tipo, que este punto se asiente. Entonces, cuando este punto se asienta, y este es el asentamiento, hasta acá, por ejemplo, no es uniforme, sino es un asentamiento diferencial, ¿no? Tenemos que la distribución de tensiones que están marcadas acá sigue esta forma, como verán. Entonces, aquí se produce la fisura. Y la fisura es exactamente como le dije yo. O sea, las tracciones son perpendiculares a la fisura. Si vemos acá, aquí la tracción es vertical. Y aquí la tracción es bastante inclinada, casi horizontal. Y así la tracción va cambiando de orientación y produce esta fisura. En esta forma. No es una línea recta, curva, ¿no? La reparación de fisuras en los muros de ladrillo actualmente ya no se hace con grapas, no se hace cosiendo, que mucho veo que todavía se sigue haciendo, ¿no? Ahora lo que se usa para reparar ladrillos es el refuerzo superficial. El refuerzo superficial, que son mallas, mallas de polímero, mallas de fibra, mallas de polipropileno, etcétera, cualquier tipo de malla que sea estructural y que se aplica en la superficie del ladrillo y se adhiere ahí mediante un mortero que tiene cemento, ¿no? Y esto está ya explicado en este ACI, ¿no? Que es la guía para el diseño y construcción de sistemas de reparación y refuerzo en concreto y albañilería estructural con mallas o mantas de externamente colocadas y reforzadas con una matriz cementicia. Este es FRCM, que es ese Fiber Reinforced, refuerzo con fibra, con cemento, cementitious matrix. FR, Fabric Reinforced Cementitious Matrix. Ese es el nuevo. Y este es el nuevo, esta es la segunda generación de los refuerzos superficiales. Este es,
de conocer a la FRC, Fiber Reinforced Concrete, ¿no? FRC, ¿eh? O la CFRC, Carbon Fiber Reinforced Concrete, que es con fibra de carbono. Esa es la primera generación de este tipo de refuerzo. La segunda generación es con estas mantas, con estas mallas, que se aplican de igual forma al concreto y a la mampostería, ¿no? Y tienen una serie de ventajas con respecto a la CFRC, Carbon Fiber Reinforced Concrete. Porque esa primera generación era en lugar de matriz cementicia, había una matriz polimérica, que era como una especie de pasta que se tenía que colocar, un gel que se tenía que colocar, en una superficie muy, muy plana, ¿no? Si no, no iba a funcionar, ¿no? Y se colocaba por tiritas, ¿no? Por tiras, porque la resistencia era muy, muy alta. Esto, las tienen una resistencia tan alta como las fibras de carbono que habían antes, ¿no? Vienen en forma de mallas, ¿no? No tienen una resistencia tan alta como les decía antes, pero son mucho más fáciles de colocar y tienen que abarcar, al abarcar mayor cantidad de área, bueno, pues el efecto es también equivalente, ¿no? La matriz cementicia hace que lo único que se necesita es una superficie rugosa. Al contrario, no se necesita una superficie lisa, lisa, no, una superficie rugosa y que esté limpia de limpia, rugosa y limpia, ¿no? Entonces, las mallas refuerzo en realidad pueden ser de varios tipos, ¿no? Fibras de fibra de carbono, fibra de vidrio, fibra de aramida. Las mallas de polímero también, que son las geomallas, las que se usan a veces para reforzar, parecidas, muy similares a las que se usa para reforzar suelos, ¿no? Pero estas son los mismos fabricantes, pero son diferentes en el sentido que tienen igual resistencia en ambas direcciones. Y a veces resistencia en tres direcciones, la misma resistencia en tres direcciones, ¿no? Por ejemplo, en unos ensayos cíclicos de un muro que no tiene refuerzo, acá ensayo horizontal, de albañilería, que se rompe por pedazos, como ven acá, porque no tiene ningún refuerzo, elemento concreto armado, nada, ¿no? Y después, cuando lo refuercen con malla, que está acá, ya su comportamiento es totalmente distinto, ya no se producen estas fisuras grandes que hay acá, ¿no? Que a la larga son las que producen el colapso de la edificación. Ahora está todo mucho más distribuido y no hay estos problemas, ¿no? Acá vamos a ver un ensayo dinámico en una construcción no reforzada. Uy, qué perdón. Una construcción no reforzada, un ensayo en mesa vibradora en dos direcciones, movimiento en dos direcciones horizontales, para ver el comportamiento, ¿no? Como han podido ver, se comienza a separar por aquí, se comienza a separar por acá. Si esto es más violento o dura, pues 2 minutos o 1 minuto, definitivamente esto ya comienza a colapsar. Porque no hay nada que sostenga esto más que su propia estabilidad, que ya está precaria después que se han producido las fisuras, ¿no? En cambio, cuando se le coloca este tipo de malla, ¿no? Y se tarrajea con cemento, como está acá, este está tarrajeado y con esa malla, el comportamiento es diferente, totalmente distinto. Inclusive el movimiento es más violento y van a ver ustedes cómo funciona, ¿no?
el movimiento ha tenido que ser más violento para que pueda levantar el muro de su base, porque no estaba anclado, obviamente, ¿no? Que es un movimiento más grande que el otro que comenzó a fracturar por la parte de la ventana, ¿no? Entonces, esto lo que hace esta malla aplicada acá es que le da la resistencia a la tracción que tiene la malla, que no es poca cosa, ¿no? Se la transmite al muro de la vida. Entonces, ya no se puede producir fisuras, ¿no? De la manera que las conocemos, una fisura que es la separación de dos elementos. Y acá no se puede producir eso. No hay separación de dos partes, ¿no? Otras aplicaciones, por ejemplo, una chimenea, ¿no? En este, de ladrillo, solamente ladrillo, obviamente en un sitio que no es sísmico, pero para darle estabilidad y para darle resistencia, frente al viento todo, la forran con este tipo de malla que es mucho más tupido, ¿no? Más tupido y que después la recubren con el mortero cementicio, ¿no? Acá a veces. El procedimiento de aplicación depende de la finura de la malla. Esta malla, como es tan fina, primero se pone una capa de mortero, luego se coloca la malla, se presiona y luego se pone una segunda capa de mortero de tal manera que la malla esté embebida en medio del mortero, ¿no? Esta ya es una malla un poquito más gruesa, ¿no? Que también tiene el mismo procedimiento, ¿no? Esta es otra malla. Lo bueno de esto es que se puede colocar, se adapta a cualquier forma de superficie, ¿no? Y como dije, solo necesita una superficie rugosa y limpia para poder ser aplicada, ¿no? En viviendas de ladrillo, por ejemplo, vamos a ver el procedimiento para reforzar una vivienda de mampostería simple no reforzada como esta de aquí, ¿no? Entonces, en este caso, se pica el muro, se mide la superficie. ¿Se pica el muro para qué? Porque este muro está pintado. Y al estar pintado, la pintura no agarra bien con el mortero. Entonces se pica para que el mortero agarre bien con la pared, ¿no? Se mide la superficie, se corta la malla porque las mallas vienen en rollos de 50 metros. Van cortando la malla por partes, ¿no? Las colocan en la pared. La pueden dar la vuelta también. Acá no sé si le dan la vuelta, pero le pueden dar la vuelta a la malla, que es lo mejor para tener continuidad en las esquinas, ¿no? Se presenta la malla en el muro, se fija con alcayatas provisionalmente o clavos, de alguna manera, en este caso, como la malla tiene aberturas relativamente grandes, no es necesario colocar una primera capa, ¿no? Sino simplemente se va colocando, presentando la malla. Luego hay que mojar bastante el muro porque estos muros son antiguos, ya son muros de muchos años y tienen que estar humedecidos para que el mortero agarre y frague bien y no chupe el muro, el agua del mortero, ¿no? Se mezcla una arena, en este caso cemento con cal y arena, puede ser cemento, arena sola, 4, 1 en 5, ¿no? Y luego se pañetea y al pañetearlo, esto pasa a través de las aberturas, ¿no? Luego finalmente se puede tarrajear, ¿no? Se termina el tarrajeo con una capa final de tarrajeo y la casa queda por ambos lados, queda enmallada con esta malla. Esta casa ya no es casi imposible que se pueda dañar en un sismo, ¿no? Otras aplicaciones son muy comunes, por lo menos acá en Lima, pero donde quiera que se construya un edificio que tenga sótanos. Cuando se construye un edificio con sótanos, las viviendas que están al costado, todo el mundo que ha construido sabe que comienzan a sufrir. Por la excavación del terreno, se altera pues el suelo de cimentación de las viviendas vecinas, se producen asentamientos y los asentamientos producen fisuras, ¿no? Esto
Normalmente dice, ya después lo vamos a arreglar todo esto, pero en algunos casos no se puede, o sea, los daños son tan grandes que no se puede esperar a terminar la construcción para arreglar los daños, ya los problemas son más graves y puede llegar, por supuesto, a paralizar la obra hasta que no resuelvan el problema. Entonces, lo mejor es hacer una intervención preventiva, ¿no? Por ejemplo, vemos acá esta casa, esto es un barranco, este terreno donde va a haber un seis sótanos, un edificio con seis sótanos, tiene al costado de acá una casa de ladrillo sin ninguna columna, como pueden ver acá. Acá no hay ninguna columna. El segundo piso está tarrajeado porque obviamente acá había una construcción de un piso que ha sido demolida y este muro, que es de ladrillo, era igualito, es igualito acá arriba. No tiene ni una columna esta casa. Y si van a construir acá seis sótanos o cinco sótanos, esto puede sufrir asentamientos y puede rajar todo, ¿no? Entonces, acá vemos la construcción. Por acá hay otras viviendas también de que no tienen refuerzo. Algunas son de adobe, mezcla de adobe con ladrillo, etc. Pero vamos a enfocarnos en esta de acá, ¿no? En esta de dos pisos que hay acá. Entonces, a este es el muro que hay que reforzar, porque además no se puede reforzar por adentro de la casa está ocupada, es muy complicado reforzarla por adentro, solamente hay que reforzarla por afuera. Y en estos casos, el refuerzo superficial es lo mejor, porque aunque no se ponga por dos lados, por un lado funciona también, funciona a la mitad, pero funciona, ¿no? Entonces, acá está. Esta es la losa del piso, está a este nivel, acá está el parapeto, ¿no? También es un parapeto suelto, primer piso, segundo piso, como verán, ni una columna, ¿no? Entonces, nadie puede construir acá seis sótanos y tener encima a seis pisos de altura, ¿no? Trabajar y tener este parapeto suelto, estos muros, que de producirse un sismo o de producirse problemas acá, pues pueden colapsar y van a matar a las personas que están abajo, ¿no? Entonces, la idea era pues colocar, ¿no? Mallas, enmallar toda la superficie, ¿no? Entonces, ya. Este es otro drama, es otro caso, pero es solamente para ver el proceso, ¿no? El proceso, cómo se construye, porque no tengo las fotos del otro. Pero es igual. En este proceso, las mallas que vienen en rollos de 4 metros por segundo se colocan uniformemente, se van desplegando y se pegan al muro de ladrillo, ¿no? Luego, una vez que están pegadas en el muro de ladrillo, ancladas ahí, se comienza a tarrajear, se comienza a poner mortero aquí, ¿no? Y eventualmente tarjean. En este caso es el tarrejado, pero en algunos casos solamente lo han penteado y no lo han dejado un tarrejado muy fino, sino más o menos rústico. Que no hay ningún problema porque ya es la cosa es estética. Pero en este caso se tarrejeó bastante bien, ¿no? Y eso, las mallas son continuas, abarcan cualquier mocheta de ladrillo que hay que no se quiera dejar, ¿no? Y se va colocando así, ¿no? Lo mismo se colocó en este muro, que es el muro del edificio que estamos, de la construcción que estamos hablando, ¿no? Entonces, ¿sale? Se colocó igual. Esta parte que es el segundo piso, que ya estaba tarrajeada, ¿no? No se pudo reforzar acá, porque para tarrajearlo había que piquetear todo eso, y eso significa hacer mucha bulla adentro de la casa, lo que tampoco era aceptado por los vecinos. Entonces solamente ¿cómo se llama? Se tarrajeó la zona donde estaba el ladrillo expuesto sin tarrajeo. Un nuevo tarrajeo acá encima de esto no iba a funcionar, ¿no? Y luego se comenzó la construcción. Y como verán acá, ¿no? Esta es la, esta no es, este es otro. Acá está. Esta es la parte que no se tarrajeó, que se quedó ahí, pero todo esto se reforzó con malla, ¿no? Y en la parte de abajo creo que se puso doble malla por acá,
Pero se procedió a hacer toda la construcción y esta fosa no sufrió ni una sola fisura, ¿no? Lo cual es una demostración de que el refuerzo superficial funciona bastante bien para estas cosas. Bien, con esto termino la exposición casi a tiempo, porque son 5 para las 8, lo cual nos da tiempo para responder algunas preguntas si fuera el caso. Muchas gracias. No sé, a ver. Bien. ¿No? Que dice, buenas noches, ingeniero. Una consulta. Cuando se realiza el vaciado de un techo de una vivienda, ¿es necesario echar un rociador de agua al techo para reducir las fisuras y grietas en el concreto endurecido? Otra consulta. ¿Cómo podemos identificar si las rajaduras de un techo o pared son solamente tarrajeo o todo el muro? Bien, para la primera pregunta, cuando se realice el vaciado de un techo, lo normal es curar el techo, hay que curarlo. Y para eso hay varias posibilidades. Una de ellas es colocar sacos de yute humedecidos con agua y mojarlos, ¿no? De tal manera de que la superficie del concreto no esté directamente expuesta al sol. Estos procedimientos dependen también del clima, si hay un sol fuerte, si hay viento. Si hay sol y si hay viento, hay que tener más cuidado que si estamos en un ambiente nublado, con humedad, ¿no? Sin sol, ¿no? O sea, hay que... Ahora, respecto del rociador de agua, en realidad, no, sí se echa agua, también se echa agua, pero más que echar agua, a veces, sobre todo en las losas de piso, se usan lo que se llaman las arroceras, que son poner pequeñas lagunitas de agua, ¿no? Las primeras 24 horas para que el agua del concreto no se evapore, ¿no? Eso. Correcto. Ahora, cuando dice rociador, cuando se habla de un rociador, por lo general no es agua, sino es un impermeabilizante de la superficie para evitar que se evapore el agua. O sea, es una especie de sellador, ¿no? Eso es con respecto a la primera pregunta. Con respecto a la segunda pregunta, ¿cómo se puede identificar si las rajaduras de un techo para son solamente tarrajeo o todo el muro? Bueno, pues si es de todo el muro se tiene que ver por ambos lados. Y si es de todo el techo también se tiene que ver por ambos lados. Si no, solamente se ve por uno de los lados. ¿No? Perfecto. Hay otra pregunta. ¿Qué cuidado se debe de tener para vaciar concretos masivos de día y no tener grietas debido al calor generado y a la evaporación? Bueno, es más o menos lo que he contestado en la pregunta anterior, ¿no? O sea, en el vaciado ¿cómo se llama? A las causas de las fisuras en las primeras 24 horas. Son solamente dos. Contracción, ¿no? Contracción por secado o asentamiento plástico, contracción plástica o asentamiento plástico. No hay más en las primeras 24 horas. Son esas dos. La contracción plástica, ya hemos visto cuál es su mecanismo,
el agua que está dentro del concreto fluye a la superficie. Si en la superficie hay mucho sol, se evapora rápidamente, ¿no? Y se comienza a fisurar. Y aparecen las fisuras. Apenas se evapora, comienza a fisurarse, porque ya al evaporarse el agua, disminuye su tamaño y se comienza a aparecer fisuras pequeñitas, ¿no? Porque el agua que está dentro de la masa del concreto no ha tenido tiempo para salir a la superficie. Entonces, lo que hay que hacer es demorar, evitar que la superficie se seque, para lo cual hay que echar agua, trapos húmedos, yutes húmedos o impermeabilizantes o lo que sea, pero hay que evitar que la superficie del concreto se seque. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Otra pregunta, dice, ¿qué hacer en caso de que uno se identifique fisuras o bandeos en un edificio de 20 pisos? Bueno, la pregunta es muy general, ¿no? O sea, bandeos, estamos hablando de otro comportamiento estructural que no sabría a qué referirme. Pero fisuras también. Hay que, volvemos otra vez a la aparición de fisuras en el rango cronológicamente. Si estamos hablando de un edificio de 20 pisos, significa que ese edificio ya ha sido construido, ya pasó, ¿no? No es que estamos hablando del piso 20 y la fisura apareció en el piso 20. No, estamos hablando de otro tipo de fisuras, ¿no? Entonces, lo primero que hay que decir, y ahí también lo he puesto, es ¿el edificio ya está terminado o todavía está en construcción? Uno. ¿Cuánto tiempo tiene el edificio si ya está siendo utilizado? ¿Cuándo se ha construido? Ya. ¿Cuándo, en qué momento notaron la fisura? ¿No? ¿Cuándo? Y ¿en qué elementos está la fisura? Y a partir de ahí hay que elaborar un protocolo para tratar de definir a qué se debe esa fisura. ¿No? No se puede decir, hay que hacer tal cosa. Hay que hacer, seguir el protocolo. Y el protocolo tiene ahí cuatro preguntas para la fisura. Tiempo de vida de la estructura. ¿Cuándo apareció la fisura? ¿Cuándo la notaron por primera vez? ¿En dónde la notaron? ¿Cómo es? Y luego, a partir de ahí, decir, esta fisura corresponde a tal cosa. Ya no corresponde a las primeras. No. ¿Puede corresponder al segundo? Sí, si está dentro de un año. Si está dentro de un año, puede ser contracción por secado. Podría ser hasta un año. Pero si ya pasaron 5 años, ya es otra cosa. Asentamiento del terreno o corrosión u otras causas. Entonces, ese es el protocolo que hay que seguir. Y todo está explicado ahí en el PowerPoint. Y en la guía. En la guía también, claro, en la guía está. Bien, muchísimas gracias, ingeniero Torrealba. Sus preguntas, sus comentarios y palabras de despedida final, por favor. Bien, bueno, estas charlas de fisuras se apunta a un tipo de anomalía nada más, ¿no? Pero se enmarca en una evaluación más grande que justamente esta última pregunta me da pie a comentar. Y que es la evaluación estructural en general, ¿no? Cuando ya las fisuras no son evidentes que se debe al secado, a que no curaron, y es evidente que ya pasó tiempo, entonces esas fisuras ya tienen otras causas cuyo protocolo de evaluación ya va más allá que solamente tratar la fisura. La fisura en estos casos es el síntoma, ¿no? El síntoma, y hay que ir a qué hay detrás del síntoma para poder hacer una intervención que resuelva el problema, ¿no? Entonces,
Esto es una parte concreta, fisuras, pero se enmarca dentro de un protocolo de evaluación mucho más amplio, que es la evaluación estructural de los edificios existentes en general. Muchas gracias, ingeniero Daniel Torrealba, por su presentación. Está con nosotros también el licenciado Marcos Sea Monroy, que es el gerente zonal de Sensico Puno. No sé si, Marco, ¿nos escuchas? Sí, José. Buenas noches. Perfecto. Lo invitamos a unas palabras de clausura del foro, estimado Marco. Bueno, muchas gracias por tan brillante exposición del ingeniero Daniel Torrealba Dávila en esta conferencia, en este foro, Guía para la Identificación, Evaluación y Reparación de Fisuras en Edificaciones de Mampostería y Concreto Armado. Ha sido muy ilustrativa su presentación, ingeniero. Una vez más, le agradecemos de parte de la institución Sensico y en especial de aquí de la Gerencia Zonal Puno. Muchas gracias, ingeniero Daniel, como también a José, muchas gracias por haber podido alcanzar a nuestros usuarios y a los profesionales y técnicos dedicados a la actividad de la construcción civil. Muchísimas gracias, ingeniero Daniel. Igual manera, José, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, eso sería todo por esta semana. Nos esperamos la próxima semana, miércoles, jueves y viernes, con nuevas conferencias y presentaciones vinculadas a la difusión de normas técnicas de edificaciones y tecnología de la construcción. Eso es todo por ahora. Buenas noches. Nos vemos la próxima semana. Muy buenas noches. Buenas noches. Adiós. Buenas noches.